Un seminario sobre frutales menores se está organizando el Ministerio de Agricultura para poder seguir potenciando ese rubro agrícola. El seremi de la cartera, Marcos Sandoval, indicó que se trata de una muy buena oportunidad para valorizar un rubro emergente en la región de Aysén, que ha contado con el apoyo logístico y financiero del Ministerio y del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo para potenciarse. De tal manera de poder entregar la base técnica a los productores que se encuentran participando de este programa. Este es un programa que ha sido financiado por el gobierno regional. Ya está en su fase cúlmine, son programas a 36 meses, y la verdad que ha tenido gran impacto en los productores. Y hay una, de hecho, hay una asociación gremial que se ha generado en torno a este rubro y con mucho interés de la gente de poder participar. Esto tiene que ver también con uno de los ejes principales que tenemos en el Ministerio de Agricultura, que es la innovación. Y principalmente en nuestra región estamos apostando a que nuestra región sea la primera región en innovación en el país. Porque nosotros tenemos una gran potencialidad en nuestros recursos, el hecho de que tengamos una región más prístina, ¿no es cierto?, que el resto del país, que el resto del mundo, hace que tengamos que desarrollarlo de buena manera. Por lo tanto, la innovación es precisamente donde queremos apuntar. Y este programa da cuenta de ello, ¿eh? Hay alrededor de 20 personas que están organizadas, como le decía, en la G, en distintos puntos de la región. Así que nosotros esperamos que, además, con este cambio climático que tenemos, ¿no es cierto?, que ya se vino a instalar, da posibilidades de tener estos cultivos aquí en nuestra zona, cosa que antes era impensada, pero este es un tema dinámico que tenemos que irnos adaptando a las condiciones del mercado, a las condiciones del mundo y a las condiciones climáticas, por supuesto. La actividad se desarrollará el día jueves 30 de agosto en los salones de Hacienda Patagonia a partir de las 9:30 de la mañana, por lo que la autoridad sectorial invitó a los y las interesadas a inscribirse para ser parte de este seminario y poder conocer más de cerca las oportunidades que ofrece para la región de Aysén el establecimiento de una mayor superficie de frutales menores.